En el sector Pesqueda, en Trujillo, la Policía Nacional detuvo a cuatro presuntos integrantes de la organización criminal Los Pulpos. Según las indagaciones del Departamento de Investigación Criminal de Pincri Este, uno de ellos estaría involucrado en el asesinato del cabecilla de los 80, Gerardo Becerra Espejo, alias Pepito, ocurrido el pasado 3 de octubre. ¡Quiero el brazo ahí! ¡No, arriba, no, no! ¡Voltealo, voltealo! ¡Pide apoyo, pide apoyo! ¡No, arriba, no, no! La intervención se produjo cuando estos sujetos libaban licor en la avenida 5 de Abril en Pesqueda. Al notar la presencia policial, Juan Carlos Vilca arrojó un arma de fuego. Los efectivos hallaron una caserina abastecida. A Gino Juárez también se le encontraron municiones. Los otros dos detenidos fueron identificados como Bruce Gómez Aro y Carlos Ulloa Orchesi. Ellos son investigados por el delito de tenencia ilegal de armas. ¡No te levantes la mano! ¡No, no, no! ¡No te levantes la mano! ¡No saques nada! ¡No saques nada! ¡Toma, toma! ¡Toma! La policía investiga si uno de estos sujetos que vestidos con chalecos policiales participó en el crimen de Pepito dentro de una cevichería ubicada en el distrito de Víctor Larco. Thank you.